Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame. Hoy también quiero decirle que comparten con nosotros. Y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos. Invitamos a los obispos, sacerdotes y laicos que difamaron públicamente a Monseñor Romero, llamándolo guerrillero o con otros epítetos parecidos, a que le pidan perdón personalmente. Porque este santo de América Latina es un santo que representa el sentir y pensar del pueblo humilde, del pueblo trabajador, del pueblo descalzo, del más desposeído. Que así se camina junto al pueblo. Quiere ser grande, únase al pueblo. En la caminata romeriana, en este tiempo de cuaresma, junto a nosotros, defendiendo de concreto, esos derechos, de